Good evening, people. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Teacher. Yes. I have a big problem. Oh, what happened, Xiomara? I need to talk with you. Teacher, fíjese que esto se lo tiene en español porque no lo puedo decir todo en inglés. Dígame, dígame. Fíjese que estuve intentando entrar a la plataforma y no podía. Intenté. Y total que me sale con que me bloquearon porque intenté muchas veces. Y mi error era en que la contraseña, yo ponía la contraseña equivocada. Oh. Y como volví a intentar ahora todo el santo día, me dice, y hasta ahora se me ocurrió llamar a la institución para decir que no podía entrar. Me dijeron que tengo que esperar 24 horas para trabajar en ella. Entonces no pude hacer nada. Me dijeron que se lo comentara a usted. Lo Vaya. Siento, teacher. I'm sorry, okay, no, no hay problema. Ahí me avisa cuando ya haya terminado los ejercicios mañana o pasado mañana, mañana no primero sé. Dios. Me escribe No, mañana en el primero WhatsApp Dios. Para yo pasar las notas. No, no. Okay, thanks, teacher. I'm sorry. Okay, no problem. Sí, eso pasa a veces con las contraseñas, ¿verdad? Es que tanta cosa que estoy ahorita, estamos estudiando para lo de las plazas, entonces me atuve y estar entre contraseñas y contraseñas, creo que ponía contraseñas equivocadas. Es cierto, sí, está bien, ahí me avisa nada más. Thanks, teacher. Okay. Hello, people. How are you today? How was your Wednesday? Was it good? Good, teacher. Perfect. Good, teacher. Okay, it's time to start. Today we're going to finish unit one. That's good. And I hope you finish the platform. I was checking the platform today and only 13 students have finished. Solo 13 han terminado. Bueno, por lo menos con la nota máxima, ¿verdad? Los demás no sé si la nota que tienen esa le van a dejar, ¿verdad? Pero 13 sí ya tienen el 100. Bueno, espero que ya para esta noche esté todo listo. Ok, vamos a comenzar. Tonight we are going to have a review of Unit 1. And if we have time, you are going to make a presentation. So, let's see. Let's take the first attendance, okay? So please turn on your cameras, please. Just for the attendance and then we can continue, okay? Linda, Jessica, and Silvio.
Okay, thank you very much. Alejandra Vanessa Mora. Not yet. Ana Delmi Herrera Morales. Not yet. Ana Marisol Mendoza. Not yet. Ángel Alexander Guardado. Not yet. Carolina Yamilet Hernandez. Present, teacher. Okay, thank you for being on time. Claudia Guadalupe Arias. No. Claudia Ivette Samayoa. No. Hilda Xiomara Soriano. I'm here, teacher. Good, thank you. Irma de Los Ángeles Flores. Present, teacher. Thank you for being on time. Jessica Rosemary Olmedo. Present, teacher. Welcome, very good. Joanna Beatriz Orellana. Karina Melissa Estrada. Linda Stephanie Ramirez. Present, teacher. Okay, thank you. Mayra Roxana Hernandez. Miguel Ángel Domínguez. Present, teacher. Present. Very good, thank you. Nelson Iván Alfaro. Olga Marlene Gómez. Present, teacher. Okay, welcome. Zenaida America Domínguez. Present, teacher. Okay. Silvia Zuleima Rodríguez. Present, teacher. Okay. Silvio Enrique Cortés. Present, teacher. Present. Okay. Carlos Alberto Meléndez. Present. Good. And Carla Verónica Zuria. Present. Okay. Tonight, personal session is with Carolina Yamilet Hernandez, okay? 10 minutes at the end of the class. Good evening, teacher. Hoy, teacher. Yes. Okay. Yes, today, Caroline. Okay, thank you. Hi, Claudia, welcome. Claudia yes. Guadalupe Arias, okay. Yes. Okay. Well, last night we finished talking a little bit about should. The use of should to give a recommendation, to give advice, okay, to express your opinion. We can use should for that. Let me go to the book. To talk about. It's already. Okay, we're going to practice again this conversation because let's take time to practice the conversation. So quickly, let's practice the conversation. Who said, okay, oh, Alejandra, she said present on the chat. Okay. Let's practice this conversation. Well, I'll read it once, and I'm going to record the audio so you can listen to it later. Let me listen.
Berta, do you think that our company should improve the manufacturing process? I believe so. Why do you ask? Because if we do so, we reduce costs. I see. I think that we should do what other companies are doing. And that is getting new equipment. I mean, we should not have the same machines with the same programs. We should be in the 21st century. Right, maybe we should talk about that in the next meeting. Okay, good. Let me get the, okay. Berta, do you think that our company should improve the manufacturing process? Berta. Berta, do you think that our company should provide the manufacturing process? I believe so. Why do you ask? I believe so. I believe so. I believe so. Why do you ask? Why do you ask? Because if we do so, we reduce costs. Because if we do so, we reduce costs. I see. I think that we should do what other companies are doing. I think that we should do what other companies are doing. And that is? Getting new equipment. I mean, we should not have the same machines with the same programs. I mean, we should not have the same machines with the same programs. We should be in the 21st century. We should be in the new century. Right. Maybe we should talk about that in the next meeting. Right. Maybe we should talk about that meeting. Okay. Very good. Very good. Now, I am Peter and you are Berta. Okay? Yes. Okay, teacher. Berta, do you think that our company should improve the manufacturing process? I believe so. Why do you ask? Because if we do so, we reduce costs. I see that we should do what other companies are doing. And that is? Getting new equipment. We should not have the same programs. Right. Maybe we should talk about that in the next meeting. Right. Okay. Now, how do you say this? 21st. Yes, 21st. Okay, remember this is ordinal number. 21st century. Okay. Another question. What is the meaning of I believe so? What is the meaning? Yo creo que. O pienso que. A ver, ¿alguna otra idea? Yo creo que. Eso creo. Ah. Yo creo eso. ¿Y a qué se refiere ese eso? No,
About manufacturing processes. Great question. About improving the manufacturing process. O sea, este so es una referencia a lo que ya se dijo anteriormente. ¿No? Berta, do you think that our company should improve the manufacturing process? ¿Verdad? ¿Tú crees que nuestra compañía debería mejorar el proceso de manufacturación o el proceso de fabricación? I believe so. Este so hace referencia a esto, ¿verdad? A lo que ya se dijo anteriormente. ¿Ok? Por ejemplo, es como si yo les digo, do you think that it is going to rain? ¿Crees que va a llover? Y usted me responde, I don't think so. I don't think so. No, es como para no volver a repetir todo, ¿no? Yo no creo que va a volver, que va a llover, perdón. Ok, entonces lo resumimos en el I don't think so. Yo no creo eso. Ok. Si lo tradujéramos, pudiéramos traducirlo de esa manera. Igual acá donde dice, if we do so. If we do so. ¿Qué quiere decir ahí? Ajá. Si nosotros. Si lo hacemos. Ajá. Si nosotros, ¿qué? Porque si nosotros hacemos eso, reducimos costos. Reducimos costos. Si nosotros hacemos eso, ¿hacer qué? Improve the manufacturing process. ¿Verdad? Yes. Ese es el so. If we, en este caso, ¿verdad? En este caso. No, if we do so, ya, si nosotros hacemos eso, si nosotros hacemos así, no, we reduce costs. Ok. Very good. Y esto que les decía, 21st century. Ok. What is 21st century? What is century? Siglo 21. El siglo 21, ¿verdad? We should be in the 21st century. Muy bien. Okay. Now, let's practice again. And you are Peter and I am Berta. Okay? So you begin. You are Peter, I am Berta. You begin. 1, 2, 3. Berta, do you think that our company should improve the manufacturing processes? I believe so. Why do you ask? Because if we reduce costs. I see. I think that we should do what other companies are doing. And that is getting new equipment. I mean, we should not have the same machines with the same programs. We should be in the 21st century. Right. Maybe we should find out in the next meeting. Okay. Creo que les mencioné ayer, ¿verdad? Que en should, la L es muda acá también. La L es muda y la pronunciación es should.
¿verdad? Should. Okay. Should improve. Should do. Should be. Should talk. Muy bien. Now, there are two questions about the conversation. How is the manufacturing process? And number two, that's why. Okay, practice the conversation in pairs. This conversation. How is the manufacturing manufacture any product? Anything, okay? We don't manufacture. Do you think about the equipment to be upgraded? What is upgraded? What is the meaning of upgrade something? Actualizarse. Actualizar, ¿verdad? Necesita ser actualizado. Why? Okay, you can respond this question. Okay? So I'll send you to work in pairs to practice the conversation and respond those two questions. Let me form the groups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 groups. Okay, see you in 10 minutes. Practice the conversation, practice the pronunciation, and respond to the questions.
for credits. ¿A dónde los presento? Ok. Se lo voy a poner. Lo voy a copiar. Right. Maybe we should talk about that in the next meeting. Now you, Peter. You are Peter. Yes. Berta, do you think that our company should improve the manufacturing process? I believe so. Why do you ask? Para mejorar el proceso podría ser. Para mejorar el proceso de... Porque, ay, pero no sé cómo. Así sería la palabra, empaquetado. Ajá, este. Packing the product. Ajá. Packing. Packing the product. No, en send. Y luego sería como enviarlo a las tiendas, no sé. Send a los proveedores. Uh-huh. Es, impresoras. Sí. Algo así digo yo. Sí. ¿Verdad? Sí. Sí. We use computer. We use, uh-huh. Computers and about the machine. I think about it is. It is. I think all the machine. Uy, uy. Hola. Hola. Vaya, entonces la segunda es, does it, vaya, what does think about the equipment at your company that is need to...
Hello, teacher. Hello, welcome back. Thank you. I have a question. Uh-huh. In my, how do you say, in my company, I don't have a manufacturing process because my work is only ¿cómo se diría atención al huésped? Atención al cliente. Customer service. Customer, okay, customer service. Okay. So just write, we don't have manufacturing. Yeah, that's it. Okay. Mm-hmm. Okay, people. So, what were the two questions? So the first question is, how is the manufacturing process in your company? Yeah. True or false? No. And the second, what do you think about the equipment at your company? Does it need to be upgraded? Let's focus on the second question. What do you think about the equipment in your company? Does it need to be upgraded or not? Okay. In the case that the Miguel Angel, yes, he need to be upgraded because he need are more efficient. Ah, okay. Okay. Hey, Angel, no Miguel Angel. I'm sorry, Angelito, I'm sorry. No le agregue. Okay, yeah, okay, good. What about you? I don't know, volunteer. Somebody else. Okay, let's talk with the ones with the cameras off. Silvia, Suleyma, what about your company? Does the equipment in your company need to be upgraded? Silvia, Suleyma, one. Silvia, Suleyma, two. 1 minute. Uh-huh. Is all equipment. All the equipment. Ah. Oh. Is. That needs to be upgraded. Yes or no? Yes. Ah, okay. Yes. It is old. All right. What about Zenaida? How is the equipment in your company? Zenaida at one. Zenaida. I'm sorry. Okay. Uh-huh. So, tell me about the equipment in your company. I don't know, teacher. Why not? What kind of equipment do you have in your company? I don't remember what does mean equipment. Equipment. Somebody help, please. What is the meaning of equipment? Equipos. People. Help. Equipo. 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 Oh. Okay. Think about that, Zenaida. Tell me later. Carla, Veronica, what about the equipment in your company? Hello, teacher. Uh-huh. Repeat question, please. How is the equipment in your company? The equipment in my company
need to be a great because for facilitate the jobs and offering quality height. Okay, 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 very good. Thank you. And Karina, how is the equipment in your company? No, teacher. Why? I don't know what is the discussion because right now I'm going to enter to the class. Oh. Oh, we are talking about the equipment in our companies. Is the equipment in your company modern or is old? Does it need to be upgraded? How is the equipment in your company? Okay, in my company, the equipment is modern. Ah, okay. Because we have the new machines on the production. Ah, okay, yeah, perfect. And relative have 1 year. 1 year? Yeah, this construction. Oh. Because we move to another plant. Ah. Because the last are small. Okay. So, okay. Yeah. Very good, very good. I like that. I like Bamban. I was in a Bamban today. Really? Yes. Hey, yes. What do you eat? I ate quesadilla today with coffee. Oh. Yeah. Okay, very good. Okay, people. Now, any question with the conversation? Any question with the questions? No, teacher. No? Perfect. Okay, I have an exercise to practice the use of should. Remember, we use should to give advice, to recommend something, okay? So let me share the screen to show you this activity, and I want you to work on that. I'll go here and show you first. Okay, this. So you see different pictures describing conditions, okay? For example, this one says, I have a headache, okay? I have a headache. Now, the exercise I want you to do is this. Write 2 sentences giving advice for each situation. One with should and one with shouldn't. Example, you should take an aspirin. The first situation is this, I have a headache. Well, my recommendations are, you should take an aspirin and we shouldn't, you shouldn't go to work. Okay, my 2 recommendations for you in that situation. Now look at the other situations. I want to go to the cinema, but it's raining. What would you recommend? I'm tired. I have a test tomorrow. I have seen my boyfriend or my girlfriend with another girl or with another boy, depending on if you are a boy or you're a girl. Next, I got a bad mark for English. Oh, that's bad. I found a lot of money in the street. What should I do? I'm thirsty. What should I do? I want to buy a bike, but I don't have money. What do you recommend? My mom has burnt my dinner. Oh, that's terrible. What do you recommend? I want to go to England, but I don't know the language. And the older student bully me. What are your recommendations for these situations, okay?
So I'm going to share this activity in WhatsApp. Give me a moment. Share in WhatsApp. In groups, write your recommendations using should and shouldn't. Okay, is the activity clear? Me expliqué bien con la actividad? Yes. Yes? Teacher. Okay, perfect. Let's form different groups with 3 students per group. Maybe, okay. Teacher, yo no le he comprendido bien qué vamos a hacer. Ah, ok. So, viste que hay en los dibujos situaciones diferentes, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, tú tienes que hacer una recomendación para cada situación. Bueno, 2 recomendaciones. Una usando should. So, ¿qué debería hacer en ese caso? Y otra usando shouldn't. Que no debería hacer. Ok. En esa situación. Ok. 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 Thank you. Gracias. Ok. So, see you what in around 10 minutes. I'll be visiting you in your groups.
No, teacher, no falta mucho. You should buy the beater. And you should. Ay, no, qué mala. Pobrecita la mamá. You should prove or eat it. You should eat. Yes. Uh-huh. The dinner. You shouldn't eat the dinner. Ay, no, ya gozamos nosotros. I want to go to the cinema, but it's raining. Ah. You should. En teoría. No te mal. Es como que ha visto a su novio con alguien más, ¿verdad? Puede ser, ajá, no me sale la traducción. Ajá, yo vi a mi boyfriend with another girl. He visto, podría ser. You shouldn't. Trabajar más. Work. Ajá, tú no deberías ser. Ir a la misma tienda, pero en otra. Esforzarte si estás enfermo. Sería you shouldn't strive. Tú no deberías trabajar mucho. Strive, ajá. La otra es. Perdón, I have seen my boyfriend. Yo tengo que ver a mi novio. Otra chica. Ajá, mi novio, dice. Mi novia. ¿Qué? Sería. Podríamos decirle, you should be relaxed with another girl. ¿Qué es? Sí. No recuerdo qué es. Sí. Ver. You. Es un tiempo, creo que es presente perfecto. Have seen, creo que es como. He visto. Ajá, como. He visto a mi novio con otra chica. Con otra chica, me muero. No, no me muero, lo agarro de las greñas al otro. Que se muere el otro. No, no, me muero de impacto, no crea que voy a morirme por él, no. Pero gracias a Dios duermo. Ahora sí diría. You should deny your. No deberías enojarte. Yes. Angel. Ahora va. I go to that mark for English. Es una mala codificación.
Okay, welcome back. I'm going to take the second attendance, and after that, I will ask you some of your sentences, okay? Alejandra Vanessa Mora. Present, teacher. Okay. Anadelmi Herrera. Anadelmi Herrera. Ana Marisol Mendoza. Present. Okay. Ángel Alexander Guardado. Present. Carolina Yamilet Hernández. Present. Thank you. Claudia Guadalupe Arias. Present. Thank you. Claudia Ivette Samayoa. Claudia Ivette Samayoa. No. Hilda Xiomara Soriano. Present, teacher. Thank you. Irma de Los Ángeles Flores. Present, teacher. Good. Jessica Rosemary Olmedo. Present, teacher. Okay. Johanna Beatriz Orellana. Karina Melissa Estrada. Present, teacher. Okay. Linda Stephanie Ramírez. Present, teacher. Good. Mayra Roxana Hernández. Miguel Ángel Domínguez. Present, present. Nelson Iván Alfaro. Olga Marlene Gómez. Present, teacher. Zenaida América Domínguez. Present, teacher. Silvia Zuleima Rodríguez. Present, teacher. Silvia Enrique Cortés. Present. Carlos Alberto Meléndez. Present. And Carla Verónica Suria. Present. Okay. Okay, let's see. Let me start. I will use the list. Okay, let's start with Carla Verónica. Carla, I want to go to the cinema, but it's raining. Okay, you should take a precaution. You shouldn't go because you can sick. You can, okay, get sick. Okay, very good. Thank you. Silvio Enrique, I'm tired. I'm tired, okay. You should take a rest. Okay. And you shouldn't go to work because very tired. Okay, very good. Oh, I like to hear that on Mondays. Now, next is Zenaida. I'm here, teacher. Okay, Zenaida, I have a test tomorrow. You should study for the test tomorrow. Ah. You shouldn't lose the time. Ah, okay. Let's continue with Nelson, is not here. Olga. I have seen my girlfriend with another boy. Okay, teacher. You shouldn't have this boyfriend. Boyfriend. You should change. I don't have a boyfriend, Olga. I have a girlfriend. Okay, girlfriend. Uh-huh. So I shouldn't have that girlfriend. Okay. You should change the girlfriend.
Ah, good advice. Okay. Un clavo saca otro clavo. Okay, Miguel Ángel. I got a bad mark for English. Michael. Hello. Perdón. You should study much. And you shouldn't copy. Okay, okay. Escuchen, pues escuchen. Next, Linda. I found a lot of money in the street. You should give me the money. And you shouldn't pick up the money because it could have a virus. Okay, okay. Johanna is not here. Okay. Karina. Karina. Yes, teacher. Okay. Karina, I'm thirsty. Oh, yeah, yeah. Thirsty. Mm-hmm. What's the meaning, teacher? Thirsty. What is the meaning of thirsty, people? Sedienta. Sediento. Sediento. Muy bien. You should drink water. You should drink water. Oh, Coca. Coca-Cola. No, you shouldn't drink Coca-Cola. Ah, okay. Joanna. Joanna is big. Okay. Next, okay, Jessica. Jessica. I want to buy a bike, but I don't have money. Habíamos terminado eso. Ah, okay, pero improvisa, okay, improvisa. What should I do? ¿Cómo decimos ahorrar? Save. Save. Save money. Save money, ajá. Entonces, Jessica. You should save the money. Yes, okay, very good. Okay, Xiomara. Hi, teacher. My mom has burnt my dinner. You should change the mom. No. No, teacher. You should buy the dinner, teacher. Ah, okay, okay. Okay, you're terrible. Okay, Claudia Guadalupe. Teacher, esta no la había hecho todavía. Inventemos, está fácil. I want to go to England, but I don't know the language. What should I do? I don't understand, teacher. Oh, okay. I want to go to England. Yes?
I want to go to England. Yes. But I don't, okay, así se me digo, I don't speak English. I don't know. What should I do? You should study English. Yes, perfect. Okay. Very good. And let's see. Ana Marisol. Yes. The older student bullied me. What should I do? I should, I don't know, teacher. Come on, yes, you know. What yes, should I do? I don't have an idea. You should say a teacher? Yes, you should tell the teacher. Okay. I have shouldn't. You shouldn't pay attention. Ah. Okay. Okay, very good. Any question, people, with this exercise? Teacher, I have a question. Uh-huh. For the situation, I got a bad mark for English. Uh-huh. Is tiempo pasado? Well, you know, that is a British form to say I have. Yeah. Well, that is the same. So the British, they say I got. Actually, the complete form is I have got. And they use that en lugar de decir I have. ¿Verdad? Sí, porque mi pregunta es, si está en un tiempo, para mí got, no sé si es el pasado de get. Yeah. Si la situación está en pasado y el should lo utilizamos con el base form, mm-hmm. No sé si la respuesta tendría que ser utilizando un verbo en pasado, shouldn't. Y el verbo, no. Porque la situación es en pasado. No. No, porque hay muchos. Por ejemplo, I found a lot of money in the street. Eso está en pasado también. ¿Verdad? Pero siempre, siempre que vamos a usar should, the verb is in the base form. Sí, aunque esté hablando, aunque esté hablando de una situación en pasado. Sí. Porque lo teacher, yeah. Puedo ahí. La claro. Situación fue en pasado. Ajá. Pero lo que usted va a hacer es en presente. Por ejemplo, yo encontré el dinero, pero debería comprar, o sea, lo que voy a realizar. O sea, tiene claro. Que estar en presente. Mi consejo es en el momento, ¿no? My advice is in the moment. Cuando vamos a hablar, usar should en pasado es otra forma que se llama el, sería un tiempo perfecto. Tú deberías haber hecho esto, por ejemplo. O tú debías haber hecho esto. Eso es otra cosa. You should have studied more. Es otra forma. Debiste haber estudiado más. Por ejemplo, si yo te lo quiero decir en esa forma, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de un consejo en el momento, ¿no? Para próximas circunstancias. ¿O qué deberías hacer con eso que te pasó? I found a lot of money in the street. Ah, you should wait to see if the owner appears. So deberías esperar. Pero hay una forma, como te digo, de decirlo en pasado. Debiste haber hecho tal cosa. No. Pero eso sería un
son lo que se llaman perfect modals, ¿verdad? Modales perfectos. You should have done this. You should have taken, or you should have called the police. Debiste haber llamado a las policías. Son formas diferentes que en otro tiempo se verán. ¿Ok? Any other question? No, teacher. Okay. Now, let's do the review that we have in the book. A quickly review. And actually, it's not a review, it's just something different. But let's work on that. Oh, well, no, I prefer to do this. Oops, what I'm showing you here. You shouldn't see that. Okay, I will give you this. So the idea is to practice, okay, to speak. In this activity, I don't want you to write. So, con esto no quiero que escriban. So, solo voy a enviar y en los grupos lo que quiero es que platiquen, hablando, ¿no? Improvisando ahí en el momento, ¿no? No escriban nada, por favor. Esto no es una práctica de escritura, ¿ok? Ahí tienen diferentes situaciones también. Y pregunta. I want to improve my English grammar. What should I do? I want to improve my English vocabulary. What should I do? I'm afraid of cats. What should I do? I think I saw a ghost last night. What should I do? I want to become rich. What should I do? I want to become famous. What should I do? I often get lost. What should I do? I'm sick. I have a cold. What should I do? I want to have more friends. What should I do? I want to quit smoking, but it's difficult. I want to live a very long time. I often argue with people. I can't find my pet dog. I'm often late for class. I want to lose weight, but it's difficult. I want to find a good job. Okay, y ustedes le van a dar una recomendación. La idea es, estamos en grupos de tres. Uno hace, uno menciona la situación y hace la pregunta, ¿no? Por ejemplo, yo le pregunto a mis compañeros y les digo, I want to improve my English grammar. What should I do? Y mis compañeros me tienen que dar una opinión, una respuesta, un consejo. Y así se van turnando, ¿no? Se van rotando, un caso cada uno. Pero aquí, como les repito, no quiero que estén escribiendo, sino que a hablar, 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 hablar. Teacher. Hola. What should I do significa qué harías tú, no. Qué pensarías, qué harías. No, I. ¿Quién es I? Me. Ajá, entonces yo le estoy preguntando a usted. Yo le digo, what should I do? ¿Qué debo hacer? Exacto. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debería hacer? Yo. ¿Verdad? Okay. See. I'm going to create again. Okay, perfect. Practice, please. Speaking practice.
mentalmente me todavía no. Me all the time. Me all the time. ¿Cómo es? Yo paso. O I stay. Son varias veces. How do you say? Bueno, yo paso varias veces por el mismo lugar y me vuelvo a perder. Necesita descargar Waze. Yes. Yes. I'm sick. I have a cold. What should I do? You should take a medicine. I want to improve its vocabulary. What should you do, chicos? I want to learn more vocabulary in English. Yes. And you? Excellent. I want to improve it. Vocabulary. Working. You should buy the lotería. Ahora se juega la de 680. Maybe you will. Rich. esa yo no quisiera ser famosa. I want to become famous. What should I do? For notification. I often late for class. What should I do? Siempre you should get up early. I want to lose weight, but it is difficult. What should I do? Medicina. Okay, usemos el shouldn't porque creo que solo con should hemos estado usando y aquí dice. Okay. Empecemos a usar. Por ejemplo, para esa se me ocurre you shouldn't go to the lake. Sería el contrario. Ajá, sí. No deberías, tú no deberías ir al lago. O no deberías go and... What should I do? You should eat organic food. It offer Angie Archer White Teopre. What should I do? What is art? I don't remember. Often art with people. Dice, a menudo discuto con la gente. More sociable. You should.
Teacher, sabemos de lo mejor. Oh, really? Yes, teacher, está diciendo que me ocultaban. Okay. Bueno, una buena práctica, ¿no? Estar conversando. But I need just to take a look to this material in the book, just to follow the rules here with the book. Okay, so let me share the screen, because this is more vocabulary. It's more about vocabulary. We have a conversation here between John and Ben. Just let me read it quickly for you. And I will also send you the audio so you can practice it later. We were very busy yesterday. We had a lot of customers. We did. I think we need to stock our inventory. Yes, we don't have enough quantity of chocolate caramel. What was our inventory turnover for chocolate caramel? What about the cost? Right now it's 3 for this year, and the cost is 30 per unit. That's great. Okay. In this conversation, there is some vocabulary that we are going to learn here. Stock. Yeah. Inventory. Turnover. Inventory. Cost. That's it. Okay. Quantity? No, quantity. Quantity? Okay, yeah, quantity. It's part of the vocabulary, okay? So what are these, what is the meaning of this vocabulary? What is a stock? What is inventory? Well, inventory is very similar as in Spanish. Quantity, common word. Cost. What about stock and inventory turnover? Okay. And we have here these definitions. Okay. For example, number one, what is number one? A particular amount of anything. What is that? Cost, inventory turnover, stock, quantity, or inventory? What do you think? What is this? A particular amount of anything? Quantity. 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 Okay. Let me go this way. Number one. Quantity. A particular amount of anything. Number two, a complete listing of merchandise or stock on hand. A complete inventory. Yes. Number two, inventory. The price paid to get something. Cost. Yes. Definitely cost. The number of times a company sells its inventory a year. Inventory turnover. Hey, you're good at this. Inventory turnover. Oh, and to get more product in the inventory? Stock. Okay. So I just wanted to show you this vocabulary. No. So you know that. Okay, any question here? Perfect.
And we have an exercise. Esto no. No está todo, pero bueno. Tenemos el nombre de los productos. Código, no hay información. Size, bueno, hay algunos ingredients, yes. Weight, no aparece. Price per unit, bueno, sí está. Esto es más que todo llenar este cuadro con datos de acá. No es mayor cosa. Ok. Bueno. Basically, we finished unit one with this. Terminamos la unidad 1. Espero completen los ejercicios de la plataforma. No sé si alguien tiene alguna pregunta de los ejercicios de la plataforma. Todos han podido entrar a la plataforma. Yes, teacher. Lo único que es la última tarea, que es la 5, a mí me costó un poco hacerla, pero sí la logré hacer. Ah, ok. Yes. Sí, yes. ¿Verdad? Pasado yo estuve en el módulo, había varios errores que se fueron corrigiendo. No les decía que hasta hoy, antes de la clase, yo revisé y había 13 nada más que habían terminado ya todo, es decir, tenían 100 de nota, 13 conté, si mal no recuerdo. Había unos 4, quizá 3 o 4 que tenían 80. No sé si así lo van a dejar o van a hacerlo llegar al 100. Teacher, entre esas 13 estaría yo. No sé, no me puse a ver nombres, solo conté. Usted sabrá si ya los hizo todos. Yo lo voy a llegar a hacer el 100, al llegar a hacer el 100, teacher. Vaya, perfecto. Sí, no revisé. No lo he hecho, teacher. Ajá. No lo he hecho porque me gusta primero recibir la clase que corresponde a la tarea para que me sea más fácil entenderlo. Perfecto. Perfecto, ¿verdad? Pero sí, espero que si lo van a terminar ahora, pues, bueno, que de hecho eso es lo que deben hacer, terminarlo hoy. ¿Verdad? Porque mañana por la mañana se pasan las notas ya para, bueno, yo lo tengo que pasar al cuadro y la academia lo revisa. ¿Verdad? Entonces, si no hay ningún inconveniente que hayan tenido, que no han podido entrar a la plataforma, pues espero que... ¡Holy mitiche! Sí, sí, ya me contó Xiomara, ¿verdad? Ya, qué bueno que ya habló también con la gente de la oficina, ¿verdad? Ellos ya saben. ¿Verdad? Yes. Cualquier cosa, pues yo voy a estar todavía hoy después de la clase trabajando en otros asuntos por acá. Si entran algún ejercicio, si tienen alguna duda. Que todos los ejercicios están bien, es decir, no hay ningún error en los ejercicios de la plataforma para que... en decir, mire, no me lo acepta la respuesta. No, si no se la acepte, porque no está poniendo la respuesta correcta. ¿Verdad? Y recuerden siempre tener cuidado con los detalles. Un punto, espacios extra, la escritura correcta, ¿verdad? Porque si no, ya saben, como es automatizado, no se lo acepta por una cosita así, ¿verdad? Entonces tengan cuidado con esos detalles para que todo vaya bien. Dime. Pero solo son las primeras 5 tareas, ¿verdad? Sí, la unidad 1. Ok. ¿Verdad? La unidad 1. No, la otra semana. Bueno, a partir de mañana entramos a la unidad 2, que ya para el próximo miércoles tiene que estar completa la unidad 2 y el examen de medio curso. ¿Verdad? Entonces, sí, para la otra semana es... el doble trabajo, ¿no? No se atrasen para que el miércoles ya esté en las dos cosas. Los 5 tareas de la unidad y el examen de mediados del curso. ¿Verdad? Si no hay otra inquietud, paso la lista y nos despedimos. Solo me quedo con Caroline. ¿Ok? Bien, please turn on your cameras for the last attendance. Alejandra Vanessa Mora. Present, teacher. Okay, thank you.
Ana Delmi Herrera. Present, teacher. Okay. Ana Marisol Mendoza. Present, teacher. Ángel Alexander Guardado. Present, teacher. Carolina Yamilet Hernández. Present. Okay. Claudia Guadalupe Arias. Present, teacher. Thank you. Claudia Ivette Samayoa. Hilda Xiomara Soriano. Present, teacher. Perfect. Irma de Los Ángeles Flores. Present, teacher. Very good. Jessica Rosemary Olmedo. ¿Se te escucha, Jessica? Joana Beatriz Orellana. Karina Melissa Estrada. Okay, perfect. Linda Stephanie Ramírez. Present, teacher. Very good. Mayra Roxana Hernández. Entró hoy. Nelson Iván Alfaro. Present, teacher. Falté yo, teacher. Sí, sí, aquí estoy viendo. Miguel Ángel Domínguez. Present. Okay. Olga Marlene Gómez. Present, teacher. Very good. Zenaida América Domínguez. Present, teacher. Good. Silvia Zuleima Rodríguez. Present, teacher. Okay. Silvio Enrique Cortés. Present. Okay. Carlos Alberto Meléndez. Present. Thank you. And Carla Verónica Suria. Present. Okay, very good. Okay, people, thank you for attending tonight. See you tomorrow. Please try to be on time. Okay, and complete the exercises in the platform. Good night. Good night. Bye-bye. See you tomorrow. Okay. Carolina, ¿en qué le podemos reforzar o ayudar? Fíjese, teacher, que lo que al principio no entendía era lo de las clauses, pero con el ejercicio que hicimos y todo logré entenderlo, o sea, ya no tengo ningún problema, solo entender que es como un verbo modal, pues, o sea, que no lleva subject, o sea, tampoco es una pregunta, ¿verdad? Simple y sencillamente son complementos de situaciones a las que yo debo de responder. Las cláusulas. Las cláusulas, sí. Sí, sí, básicamente son frases que se usan con el verbo to be. Como vimos en esa ocasión, ¿verdad? Todas van con el verbo to be. Y que comienzan con what, ¿verdad? Que básicamente en español lo que diríamos, lo que comí es, lo que hice es, ¿no? Incluso lo podríamos usar con este should, ¿verdad? What you should do is, lo que deberías hacer es. Ya, eso es una cláusula, ¿verdad? ¿Con qué? Sí, exacto. Era lo único que, dentro de los temas que hemos visto, era lo único que me queda un poco de duda, pero en realidad ya no, pues. Sí, es que la verdad que es un... cláusulas hay otras cosas que podemos hablar de cláusulas, ¿verdad? Pero son es lo que se llaman... condicionales. Uh-huh. En los condicionales se usan muchas cláusulas que ahí se pueden ver más y hay estructuras y todo, ¿no? Pero
Lo que pusieron ahí en el manual está un poco así difícil de expresar. De comprender. De comprender. Sí, creo que eso es lo que trató de confundir a muchos compañeros. Por eso, porque exactamente lo que usted dijo, en todo lo anterior había una estructura. Ajá. Todo iba que el subject más verb, más esto, más complain y todo. Y en esto no hay estructura. No hay estructura. Tampoco es una question. No. Exacto. No lo es. Entonces, pero sí ya lo logré entender. O sea, no. Y el should, el should y el shouldn't, should. Should, shouldn't. Should y shouldn't. Exacto. Ese ya lo habíamos visto en módulos anteriores. Sí. Módulo se va como reciclando, repasando algunas cosas. Ajá, lo que pasa es que se va como viendo más a profundidad, sería. Sí, viendo más a profundidad la idea. De lo que habíamos estado viendo más básico. Entonces realmente, como ya lo habíamos visto, no me costó tampoco. A mí lo que más me cuesta en realidad es la manera, el oír para poder hablar, que es lo que creo que a todos nos cuesta. Sí, y eso es cuestión de escuchar mucho, ¿verdad? Tenemos que escuchar mucho, porque así se va educando el oído, y en la medida que uno entiende lo que está escuchando, lo puede reproducir, ¿verdad? Lo puede reproducir. Entonces, sí, por eso trato de grabarles la conversación, porque sí. La mayoría de materiales tienen audios. ¿Verdad? Grabaciones o audios que el estudiante puede estar constantemente escuchando. Aquí les queda el video, ¿verdad? Porque queda el video en YouTube, queda el video en la plataforma. Pero sé que no todos tendrán el tiempo de ponerse a ver el video de 2 horas de la clase, ¿verdad? Como para repasar. Bueno, yo sí los, ¿verdad? Casi siempre lo estoy haciendo por pedacitos, pero lo voy viendo. Sí, perfecto. ¿Verdad? Y el teacher anterior lo que nos sugirió era que leyéramos también historias pequeñas. Exacto. Historias pequeñas como las que les ponen a los niños. Exacto. Sí, ajá. Eso es bueno porque que escucháramos, es un inglés sencillo. Sí, y que escucháramos música, pero música que no fuera más oír de por ejemplo, de Eminem, sino que música calmadita, suavecita, como la de Elton John, dijo él, o sea, música así. Fíjese que a mí me gusta escuchar y recomendar un ritmo que usted lo puede escuchar en cafeterías y todo, que es el bossa nova. En bossa nova hay muchos que hacen lo que se llaman covers, que son versiones de canciones, incluso rock, pero a ese ritmo, que es tipo jazz, es como jazz, ¿verdad? Tranquilito y la letra se escucha bien, porque va despacio, ¿verdad? Y usted puede escuchar música de Madonna, música de grupos de rock, pero en ese ritmo. No, en YouTube, en Spotify, usted puede buscar covers de bossa nova, ¿no? Y ahí están las canciones en ritmo lento. Ah, voy a hacer eso. Ahí uno puede escuchar las canciones que a uno le gustan en ritmo lento y las va escuchando tranquilito. Ah, ok. ¿No? Le voy a escribir aquí en el chat. Hay un sitio que yo recomiendo mucho. Permítame, que es con tres L's. Con tres L's, así es. Okay. En ese sitio hay alrededor más de 1,000
conversaciones. Y son conversaciones cortas, entrevistas, ¿verdad? De diferentes temas. Diferentes temas. O sea, no es un libro de texto ni es una página de texto, ¿no? Sino que es muchas entrevistas cortas. Y la ventaja es que uno escucha personas de diferentes países hablando inglés. Entonces uno va escuchando los diferentes acentos, ¿verdad? Diferentes acentos. Eso es bueno. Otro que juntamente con el audio, a veces es video, usted puede ver el texto, ¿no? Ahí le da la opción y usted abre el texto y puede leer a la vez que esté escuchando. También trae pequeños exámenes de comprensión. Entonces usted entra al quiz, ya le pone 3-4 preguntas, a ver si qué comprendió de la conversación. También trae vocabulario nuevo, marcado ahí, resaltado en otro color, que usted le da clic sobre la palabra y le aparece el significado, ejemplos, usos de esa palabra nueva. Y usted puede buscar por un tema que a usted le interese, turismo, ¿verdad? O usted que parece trabaja con un psicólogo, ¿verdad? Temas así. Y son entrevistas cortas, son entrevistas de 2-3 minutos, no son cosas largas. Entonces es bien bonito porque puede escuchar, leer, se pueden descargar muchos de esos audios como para andar en el teléfono y andarlo escuchando, ¿verdad? Entonces es muy bueno ese sitio para educar el oído. El hilo. Ok, teacher, thank you. Y ese, sí, básicamente para estas cosas, y ese sitio es muy bueno. Okay. Lo voy a buscar. Muchas gracias. Y como le digo, las canciones, busque ese estilo. Es bien bonito, es bien relajante, es rico, ¿verdad? Esa musiquita que usted oye en un restaurante, en una cafetería, suavecito. Y son canciones populares. Okay. ¿Verdad? Y si usted tiene Spotify, en Spotify le aparece la letra también. Ah, bueno, está bien. Ok. Lo haré. Bueno. Gracias, Ticho. Para servirle, ¿verdad? Usted bueno, me parece familiar. Le agradezco. Yo creo que usted ya la conozco. Y tal vez los hemos visto. Usted, yo vivo en Campo Verde. ¿Dónde vive usted? Ah, pues sí, yo sé quién es usted. Ah, ¿verdad? Ah, qué bueno verle. Ay, gracias, teacher. Bueno, por aquí estamos a la orden. Dando guerra siempre. Pero ya no vive. Usted vivía en la casa de la esquina del primer redondel. Por ahí, ¿verdad? Yo vivo en la dos sendas después de la policía. Ah, pero tengo idea que vivía ahí. No, yo siempre he vivido acá en la segunda senda después de la policía. Ah. En las ponientes. Ah, ok. Yo estoy antes, en el primer redondel. En la senda 4. Ah, bien cerca, bien a la salidita, sí. En la entradita. Ah, sí, vaya, qué bien. Más cerca. Sí, mire, pues, como chiquito es el mundo, ¿vea? Cabal. Vaya, pues, teacher, bueno, que pase buenas noches y le agradezco mucho, oye. Cuídese, a servirle. Gracias.